Bueno, gente, buenas tardes. Muchas gracias, Eve. Bueno, les quiero dar la bienvenida a este webinario. Vamos a estar hablando un poquito de lenguaje de programación en Python, de programación en general. Decirles que estoy súper contento de que haya tanta gente sumándose. Ya somos 138 personas y sumándose. Y como siempre, también felicitarles por meterse en esto, ¿no? Que en principio parece muy complejo y que sale de la zona de confort de uno. Ahora vamos a tocar algunos temas básicos. Hoy es como el primer paso, ¿no? De la programación. Y vamos a hacer un pequeño jueguito después, ¿sí? Un pequeño ejercicio con el que van a... Con el que, en el caso de querer hacerlo y querer participar, van a participar por una beca en el curso de Python que se va a dar próximamente. Bueno, mi nombre es Ignacio Guardines, soy profe de Python y también desarrollador. Soy principalmente desarrollador backend, aunque hago algunas cosas de front también. Me gusta mucho el mercado. Si bien no hace mucho que estoy en él, entré a fines del 2019. Me gusta, realmente me gusta y veo que hay muchísimo potencial en cuanto a la tecnología sumado a los mercados. Así que bueno, no sé si alguien me puede confirmar que se escuche bien, que se vea mi pantalla y arranco. Perfecto. Bien, gracias. Bueno, entonces vamos a empezar con lo básico, ¿no? O mejor dicho, con una de las motivaciones por las cuales nos junta a todos nosotros hoy en este webinar. ¿Qué es programar? ¿No? Nosotros vamos a estar programando hoy, vamos a hacer algunos programas. Entonces la idea es empezar a ver qué es programar. Antes de avanzar, les comento que vamos a estar trabajando con lo que se llama Google Colab. Google Colab es una herramienta web que nos permite ejecutar código en Python, ¿sí? Vamos a poder escribir y ejecutar código en Python. Ahí vi que alguien levantó la mano. No sé si tiene alguna duda. Algo que se pueda poner en Q&A. Ah, buenísimo. Ahí estoy viendo. Muchísimas gracias, chicos. Ahí a Marcela, a Sergio, a Martín, a Fer. Gracias. Gracias por... Bien, solo perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar con qué es y para qué programar. Programar, vamos a decir que es como un arte en el cual nosotros le vamos a transmitir a la computadora, por medio de un lenguaje de programación y un programa en el medio, que haga determinadas cosas por nosotros. Esas cosas que nosotros le vamos a decir que haga son cosas que la máquina puede hacer. Y cada día la máquina, de hecho, puede hacer más cosas. Ese que cada día la máquina pueda hacer más cosas es uno de los motivos por los cuales cada vez se necesita más gente programando. Esa necesidad está dada tanto por las máquinas, que cada vez son más, las interacciones, que son cada vez más, y las conexiones, que son cada vez más. Hoy vamos a estar como... Este webinar está auspiciado por el Mad Barrofe School y también por la Bolsa de Comercio de Rosario, la parte de capacitaciones. Entonces, nada, tiene una fuerte orientación hacia lo que son mercados, ¿sí? Pero el ámbito de aplicación de todo esto es toda aquella cosa que se pueda computar. Y vamos a ver que es mucho lo que se puede computar. Entonces, vamos a empezar pensando en qué es programar. Y que programar es un arte
en el cual nosotros vamos a escribir, vamos a darle instrucciones a la computadora para que la computadora haga por nosotros algo. En ese momento nosotros vamos a estar cediendo el control a la computadora y va a quedar en manos de ella, ¿sí? Dentro de esas cosas que se pueden hacer, y como les comentaba, cada día son más, nosotros tenemos desde robots de diferentes índoles en una fábrica, por ejemplo, desde robots, un programa que se mete en nuestra computadora y está monitoreando el mercado y ante cierta cosa que pase, ejecute algo, ¿sí? Después, los autos, por ejemplo, ahora los Teslas están siendo programados, ¿no? Ya el autopilot es un programa. Y de hecho, Tesla actualiza las versiones del auto por medio de software, ¿sí? Entonces tenemos muchísimas cosas que hacer. La página web, sin ir más lejos, Zoom. Zoom es un programa, ¿no? Con el cual se está pudiendo hacer este webinar. Ahora bien, para programar lo que necesitamos es poder entender la forma en la cual nosotros le vamos a transmitir a la computadora, ¿sí? Lo que nosotros queremos que haga. Vamos a ver que hay diferentes formas de transmitirle y cada una de esas formas responde a un lenguaje de programación. Así como nosotros entre nosotros mismos nos damos órdenes o nos pedimos cosas, y por ejemplo a mí me dicen, Nacho, hace tal cosa, bueno, eso lo puedo hacer y lo puedo interpretar, lo puedo entender, porque me lo dicen en un lenguaje que yo entiendo, ¿sí? En la computadora pasa lo mismo. A la computadora le vamos a decir que haga determinada cuestión y lo vamos a hacer en un lenguaje que la computadora entienda. En el momento que nosotros le decimos eso, estamos programando, estamos haciendo un programa. Y de eso se trata el webinar. Ahora bien, ¿cómo vamos a resolver eso que queremos que haga? Bueno, lo vamos a plantear mediante de lo siguiente que está a continuación, que es un algoritmo. Y bien, abstractamente o más generalmente o más genéricamente, un algoritmo es un conjunto de instrucciones ordenadas. Cuando digo ordenada, significa que tiene un orden, que va una instrucción antes que la otra. Después puede ser que si las intercambio de orden no pase nada, pero por definición tiene un orden. Y lo que esperamos con el algoritmo es tener un resultado específico. Por ejemplo, algoritmos de la vida cotidiana, ¿no? Porque no necesariamente son algoritmos informáticos. Si bien nosotros nos vamos a enfocar en los algoritmos informáticos, porque estamos en un webinario de Python, la realidad es que el conjunto de instrucciones para resolver cosas lo usamos a diario muchísimo. Por ejemplo, cuando nos levantamos, ¿no? Levantarse para alguna persona determinada, si generó una rutina, puede ser apagar el despertador, levantarse, tomar un vaso de agua. Y así todos los días. Bueno, otro ejemplo puede ser el manual que viene en el manual de un mueble para armar. En ese manual están los pasos para armar el mueble. Primero verificar que estén todas las piezas, que estén las herramientas, presentarlas, atornillar primero una parte, después otra parte y así hasta que termina todo el mueble formado. Por ejemplo, poner una lamparita. Algo tan trivial, ¿no? Pero bueno, también requiere su algoritmo. Poner una lamparita, ¿qué puede implicar? Puede implicar que yo tenga que apagar la luz, ¿sí? Chequear que esté apagada la luz, desenroscar la bombilla, que asumo que está quemada, ¿no? Porque estamos cambiando una con la precondición de que está quemada. Poner la nueva lamparita, dar luz y verificar prendiendo la luz. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el caso de cambiar una lamparita. Y vamos a llevarlo al caso de comprar un activo. En este caso vamos a decir, compramos un contrato. Bien, para comprar un contrato, diferentes personas tienen diferentes métodos, tienen diferentes algoritmos. Hay quienes hacen un análisis previo y en función de esa salida, de ese resultado, de ese análisis previo,
se fijan cuáles son las potenciales bandas de precio para un determinado activo. Y mientras el activo esté en ese precio, lo compran. Cuando el activo vaya a otro precio, eventualmente lo venden. Y así, ¿sí? Pero es como que tienen todo bien, bien definido. Entonces hicieron el algoritmo. Hasta ahora, digamos, es la cotidianidad para muchas personas. Y me incluyo yo, ¿no? Como programador que soy, a mí me gusta manejarme en esos términos. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, un ejemplo simplificado de cómo hacer una pizza. Hay un juego para los bebés que es el de los cinco dedos, ¿no? Que uno tiene hambre, que el otro va a comprar algo, que el otro lo prepara, que este le pone sal y que el más chico, el más chiquito y picarón se lo come. Bueno, eso es una representación de un algoritmo dicho verbalmente. Ahora bien, para poder hacer un algoritmo, también está bueno que hayan herramientas que nos ayuden a nosotros a poder primero pensarlo, ¿sí? Y después compartirlo, transmitirlo. Entonces, tenemos ciertas herramientas. Dentro de esas herramientas tenemos lo que se llama el diagrama de flujo o flujograma. Esto es un diagrama de flujo básico para lo que es este algoritmo de cómo armar una pizza. Tenemos también lo que es el pseudocódigo. El pseudocódigo es, ya vamos a ver que en este caso no aplica porque es armar una pizza, no es crear un código, pero vamos a ver que el pseudocódigo es algo más en lenguaje natural, ¿no? En el lenguaje que nosotros hablamos. Así como les estoy contando ahora esto. Entonces, veamos las partes de este diagrama de flujo. Fíjense que tienen estos símbolos. Cuando digo diagrama es un esquema, ¿no? Es un dibujo que intenta demostrar de modo simplificado algo. Fíjense que este dibujo tiene, por norma, estos que se llaman los terminadores. ¿Sí? Con el que inicia y con el que termina el algoritmo. La idea es que el algoritmo tenga un fin, ¿no? ¿Por qué lo estoy haciendo? Entonces, este algoritmo después tiene procedimientos, ¿no? O procesos que tiene que hacer. Ese proceso que tiene que hacer es una bolsa de gatos, digamos. Adentro hace un montón de cosas que yo las compacto en una tarea. Digamos, no voy tan al detalle. Por supuesto, sí. Cuando nosotros lo codifiquemos, vamos a tener que implementar el detalle, porque justamente nosotros estamos haciendo un programa. Pero acá digamos que enmarcamos el procedimiento que tiene que hacer. Entonces, para hacer la pizza, una forma que se me ocurrió a mí, inicia el algoritmo. Primero hay que ir a comprar los ingredientes. Y fíjense esta línea con una flecha, ¿no? O sea que tiene un sentido. Empieza acá. Y tiene una secuencia. ¿Cuál es la siguiente parte? Es esta. Después de comprar los ingredientes, hay que prender el horno. Porque uno de los secretos de los buenos pizzeros es que el horno tiene que estar bien caliente, ¿no? Una vez que está el horno prendido, ¿qué hago? Bueno, dejo calentándose el horno. Y mientras tanto, preparo la masa, la salsa y el queso ya la dejo afuera, ¿no? La masa hecha, la horneo y finalmente se termina la pizza. Bien, ahora, este tipo de dibujos, hay una aplicación que se llama Lucid Chart, que está muy buena y que sirve para hacer eso. Tiene una versión gratuita que pueden usar. Y la idea es que dentro de todas las aplicaciones, ¿no? Porque online hay un... Digamos, online hay un montón de herramientas que nos dejan hacer este tipo de cosas. Y todo esto nos sirve para componentizar, para armar este sistema que estamos haciendo, ¿no? Nosotros estamos haciendo un algoritmo y ese algoritmo va a resolver un problema. Bueno, eso está compuesto de partes y esas partes van a interactuar. Va a haber una secuencia entre que una parte termina, empieza la otra, sigue la otra, sigue la otra y se finaliza. Después vamos a ver que puede pasar que el algoritmo
digamos, no tenga un fin, una terminación, ¿sí? Creo que era acá. Entonces, como yo, sí, es este. Este es el documento, está colado. Entonces, como puede ser que no tenga una terminación, el algoritmo sigue, 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 y ese es el fin del algoritmo, que siga. Por ejemplo, si yo tengo un analizador de acciones, ¿no? Lo que se llama un screener, y yo no quiero que el screener se corte, a menos que yo lo corte, ¿no? Digo, pero yo quiero que analice, que analice, que analice. Por ejemplo, hay cripto, entonces cripto está a 7x24. ¿Por qué me voy a detener en algún momento? No, no quiero, quiero que siga analizando. Entonces, ese, el fin, es eventualmente una terminación manual o por alguna directiva que yo le pase. Pero mientras eso no pase, yo no quiero que termine. Entonces, acá les voy a mostrar, por ejemplo, un algoritmo que hice, que es muy básico y que incluye otras cuestiones, ¿no? Porque hasta acá les mostré solamente los procedimientos. Hace este, sigue a este, sigue a este, sigue a este otro. Entonces, acá al costado tenemos las formas, ¿sí? Ustedes entran a lucid.app, se crean una cuenta, es gratuito, les deja hacer hasta tres gráficos. Y después, si quieren, si lo usan mucho, pueden pasarse a una cuenta premium, ¿no? Donde ya pueden hacer más cantidad de gráficos y tiene otras posibilidades como exportarlos, compartirlos. Pero pensemos por ahora en lo siguiente. Esto es simplemente drag and drop, ¿no? O clic, arrastro y suelto. Este es el Terminator, ¿no? Este es el terminador, doble clic y lo puedo renombrar, donde yo le pongo inicio. ¿Inicio de qué? Del algoritmo. De eso se trata. Mira, perdón, esta es la URL correcta. Esta de acá. Me la paso. Bien. Entonces, sigamos. Entonces, tenemos lo que son los procesos, los procedimientos y tenemos también las condiciones. Las condiciones son preguntas cerradas por sí o por no, ¿sí? No son preguntas cuya respuesta es abierta. Yo necesito que sea afirmativo o negativo. Y ya vamos a ver por qué eso es importante. Porque en función de si es sí o no, yo voy a hacer determinadas cosas, ¿no? Este es el algoritmo que en breve vamos a estar haciendo entre todos y es el algoritmo con el cual vamos a participar del sorteo, ¿no? Entonces, fíjense cómo sería. Hay que hacer inicio, o sea, básicamente es un indicador que empieza el programa, imprimir el abundo y el finalizado. Así que este es el programa que vamos a hacer. Después, conectar las diferentes formas es muy simple. Yo agarro este, lo tiro acá, por ejemplo, esta flecha la voy a sacar. ¿Y qué hago? Desde acá me acerco a esta forma, cliqueo y sin soltar lo llevo hacia la forma que quiero conectarla. Y después lo suelto. Listo, es así de simple. Es probar un par de veces, ver qué onda y ya. Después, al texto que tiene adentro, con doble clic, me permite editarlo. Entonces acá voy a poner imprimir hola mundo. ¿Sí? Y ahora vamos a ver también qué es esto del hola mundo. Es algo súper importante yo creo que es súper importante para cualquier temática que queramos aprender. Particularmente el hola mundo viene de la programación, ¿no? Porque es algo que tiene una historia. Pero lo podemos llevar a cualquier cosa y ahora vamos a ver de qué se trata eso. Nuevamente, imprimimos el hola mundo y el algoritmo ya terminó. Ahí ya lo tenemos. Bueno, pero les voy a mostrar algo un poco más complejo. ¿Sí? Y
Y medio que les estoy contando el final del cuento. En este caso les pido disculpas porque si no programaron nunca, no van a entender bien cómo se implementa. Y ahí yo les quiero llevar una reflexión que me pasó hoy cuando estaba haciendo gimnasia. Hace poco empecé a hacer entrenamiento funcional, ¿no? Es un entrenamiento donde uno ya no, a diferencia del gimnasio tradicional, donde quizás uno levanta pesas y enfoca en un músculo en particular, el funcional va más por un grupo de músculos. Entonces uno ejercita un grupo de músculos. Y como yo empecé hace poco, me di cuenta que yo no tengo idea de lo que estoy haciendo. Y me di cuenta que eso está bien, que eso es parte del aprendizaje, ¿no? Digo, en vez de querer saber de movida cómo funciona todo, digo, yo me voy tirando la pileta, por supuesto que de una forma controlada, ¿no? Para no lastimarme. Y sobre la marcha se va como de alguna forma se va todo aceitando, digamos. Y como que va fluyendo. Entonces uno empieza a entender a medida que lo empieza a poner en práctica. Entonces, ahí viene la parte virtuosa, ¿no? Porque yo hago, ¿no? Que básicamente de eso se trata, ¿no? Del tema de hacer, ¿no? Digo, yo hago, aprendo, rectifico y vuelvo a hacer. Entonces, ahí es donde se genera ese círculo virtuoso que comentaba, ¿no? Porque, bueno, digo, lo hice y no me fijo tanto, es, o como aprender a manejar, es el mismo algoritmo, ¿no? Cuando aprenden a manejar, las primeras veces no están tan atentos al tránsito. Están en un lugar seguro, ¿no? Donde, y con alguien que los asiste y que sí está atento al tránsito. Por supuesto que hay que estar siempre atento al tránsito. Pero lo que voy es que en su cabeza ustedes están con muchas cosas simultáneamente. Entonces, es un proceso que se va haciendo por partes. Como está la persona que nos está enseñando atento, nosotros vamos haciendo movimientos chiquititos, muy controlados por los demás y seguros, y vamos dando esos pequeños pasos. Esos pequeños pasos necesarios, ¿sí? Para poder después meternos en algo más complejo. Y eso no se da, no vamos a llegar nunca a lo más complejo sin antes pasar ese momento de incertidumbre y también de incomodidad. Por eso es mi felicitación temprana de que estén acá un día de semana tratando de aprender a programar. Porque lo primero que se nos viene a la cabeza cuando hablan de la programación es como que es algo muy difícil. Y la realidad es que no es tan así. Y además, si es fácil o difícil, es algo que está bueno que ustedes mismos lo experimenten y se den el tiempo para saber si es así. Que puede serlo, puede no serlo, y puede pasar como muchas personas nos pasa, que nos termina gustando y mucho. Nos termina gustando y ahora en un ratito voy a hablar de por qué nos gusta tanto. Porque tenemos esa recompensa, esa dosis chiquitita de recompensa cada vez que resolvemos un problema. También tenemos esa dosis chiquitita o grande a veces de frustración, pero lo bueno es que aprendes a lidiar con eso. Entonces, sin más cháchara, vayamos a este pequeño algoritmo. Fíjense lo que hace, ¿no? Y acá les voy a presentar otro gráfico nuevo, nuevo para la ocasión, que es la condición, ¿no? Que es la pregunta. La pregunta es lo que si se da, si la respuesta es afirmativa va por un lado y si la respuesta es negativa va por otro. Entonces, inicia el programa. Ejecuta un screener de bonos. Supongamos que estamos haciendo el programa, acá un bot, ¿sí? En Argentina. Yo no sé si hay gente de otros países, llévenlo esto al país que se encuentren y por supuesto agradecido y más que bienvenidos sean. Entonces, ejecutar el screener es un programa que va a ir a buscar precios, a colectar precios, en este caso de bonos. Y me los va a traer. Una vez que tengo esos precios, yo voy a tener una pregunta, voy a tener guardado en algún lugar algo, con lo cual
Voy a relacionar y voy a decir si conviene. Si la respuesta es que sí, paso siguiente, compro ese que efectivamente convenía comprar. Y la línea me lleva directamente a terminar el programa. Ahí se terminó. El programa lo que hizo fue comprar bonos. Ahora fíjense lo que pasa si no conviene comprar. Por alguna razón, la pregunta resuelve que no, ¿sí? O sea, las condiciones no están dadas para comprar y viene por este lado, por este camino. Es una bifurcación, ¿no? O sea, si pasa esto, anda por acá y si pasa tal otra cosa, anda por acá. Entonces, de alguna manera, yo tengo acá información de si lo que se ejecutó previamente era el screener de acciones. Acá no, o sea, lo que vino antes fue el screener de bonos, entonces no viene de acciones. Como dice que no, sigue por acá. Si dijera que sí, saldría y se termina el programa. Pero como dice que no, lo que va a hacer es venir por acá y va a ejecutar ahora el screener de acciones. Ese screener de acciones nuevamente va a ir a buscar al mercado de acciones, se trae los precios, y ahora la pregunta va a estar acondicionada para las acciones, ¿no? Entonces va a preguntar, ¿conviene comprar? Si el caso es que sí, viene por acá. Si el caso fuera que no conviene comprar, viene por acá. Ahora la pregunta es, ¿el paso anterior fueron las acciones? Y ahora sí, cuando se ejecutó el screener de acciones, algo internamente cambió y ya quedó definido que eso eran acciones. Entonces, como ya viene de acciones, esta pregunta me va a dar que sí. O sea, viene de acciones, sí. Viene por acá y se terminó. Bueno, básicamente eso sería un. Eso es un algoritmo, ¿no? O sea, acá tenemos un diagrama de flujo de dónde comienza y dónde termina. ¿Qué podría pasar? Que este fin no sea tan determinístico. Acá, o sea, en cierta forma, cuando compra o cuando ya evalúa los dos screeners, ya se termina. Pero yo podría complejizar el flujo y que se quede en lo que se llama una iteración infinita o un loop, ¿no? Un loop infinito. Yo le saco esto. Si viene de acciones, en vez de poner fin, puedo hacer que se quede esperando y en determinado momento vuelva acá. Y en determinado momento vuelva acá. Y en determinado momento vuelva acá. Y que no termine. Ahora, no tiene una terminación el programa, pero sí tiene un fin. El fin va a estar determinado por qué es lo que yo quiero que resuelva. Ese sería el fin que tiene este programa. Bueno, seguimos entonces. Acá tenemos un algoritmo que podemos llamarlo es agnóstico del lenguaje de programación con el cual lo vaya a implementar. El del screener, ¿no? Y el del comprador de. O sea, esencialmente el del comprador de bonos y acciones. El screener es la condición que voy a colectar para saber si compro uno o compro el otro o no compro ninguno. Porque puede pasar que no sea conveniente ninguno de los dos, entonces no compro. Bien, pero no estamos hablando de un lenguaje de programación aún. Entonces, ahora sí, ya nos metemos de lleno en el lenguaje de programación de la fecha. ¿Qué es Python? ¿Y por qué Python? Bueno, básicamente Python es un lenguaje de programación que se llama interpretado. Los lenguajes de programación tienen dos formas de ser, o son interpretados o son compilados. El tema de ser interpretado, ¿qué implica? Que vamos a tener un programa, ese programa le vamos a pasar un archivo de texto, ¿sí? Así como ustedes escriben en el Word, por ejemplo. O sea que el Word es un archivo de texto con muchos esteroides, digamos, no es un archivo de texto normal. Pero esencialmente escriben texto. Después a ese texto le dicen, agrandar la letra, ponerle en bold, hacerlo cursiva, la fuente quiero que sea Arial, sans serif. Bueno, en fin, todas esas cosas.
que hacen que no sea un editor de texto normal. Ya que es un editor de texto que no nos sirve para este caso. Pero esencialmente son líneas de texto. Y a eso es lo que quiero llegar. Entonces, en un archivo de texto, vamos a escribir las sentencias que el intérprete va a recibir, a leer y que va a ejecutar línea por línea. Entonces, justamente que sea interpretado implica que hay un intérprete, algo que lee, que trata de entender cuando pueda, y lo que entiende lo ejecuta. La diferencia de los lenguajes naturales como los nuestros a los lenguajes formales, como por ejemplo lo son los lenguajes de programación, es que los lenguajes de programación no son justamente formales. Y eso implica que tenemos que ser precisos con lo que necesitamos que haga. Para la computadora, 1 más 1 va a ser 2, hoy, mañana, ayer y siempre. A menos que se redefina las operaciones aritméticas, ¿no? Y se redefinan los números, pero eso no sería el lenguaje de programación, sino que sería el concepto subyacente. Para los lenguajes de programación no hay ambigüedad. Por ejemplo, cuando entre nosotros nos hablamos y nos decimos, che, no sé, y nos decimos alguna palabrota, y quizás la palabrota es fuerte, pero el contexto no lo es, el contexto es amigable, entonces lo que estamos haciendo es quizás romper el hielo a una conversación. Mientras que la computadora no entiende ese contexto. Y para la computadora está en el mundo de la literalidad. Lo que figura es, a diferencia de lo nuestro, que lo que figura va acompañado del contexto, las formas y un montón de cosas más. Por eso muchas veces los mensajes entre nosotros, hay una diferencia abismal entre lo que la persona quiere transmitir, lo que la persona que recibe el mensaje entiende y lo que la persona que quería transmitir transmitió. Y lo que la persona que quería transmitir transmitió y pensó que transmitió. O sea, es un mundo de cosas. Pero esto nos lleva a una de las primeras, a mi criterio, virtudes de los lenguajes de programación. Que tenemos que ser precisos. Tenemos que decirle a la computadora que haga esto, esto, esto y esto. Y va a hacer lo que nosotros le digamos que haga. Una de las cosas que a la hora de elegir algo en el mercado, ¿no? Muchas veces vemos es la popularidad, ¿no? Generalmente la popularidad está determinada por la liquidez, por ejemplo, ¿no? Uno puede decir, che, a ver qué cosas tienen liquidez o qué cosas son las que se mueven en el mercado. Una de las tantas, ¿no? Por supuesto. Yo les pido disculpas por estos comentarios así de mercado, no siendo yo uno de aún, o siendo alguien en caminos o en vías de, y con muchas imprecisiones, por supuesto. Así que pido disculpas de antemano. Pero yendo a los lenguajes de programación, hay un índice que se llama TOB, y TOB tiene la particularidad de censar, de alguna forma, de encuestar, de generar índices sobre la popularidad de los lenguajes de programación. Y la va haciendo con cierta periodicidad. Y acá es muy gracioso porque, ah, muy gracioso para mí, que aparte yo soy usuario de Twitter, ¿no? Si alguien tiene Twitter y me quiere seguir, es Nacho-Java. Bueno, inicialmente mi lenguaje madre de programación es Java. Este sería mi. Ay, perdón, no me di cuenta que quizás estaba abajo la tipografía. Y el mismo es el Telegram. ¿Y qué es lo que dice acá, ¿no? En Twitter muchas veces, por ejemplo, el año pasado se hablaba de las cripto, estaban en all time high, ¿no? Estaban en máximos históricos. Y acá el CEO de TOB en un momento dice como que está en ATH Python. Y bueno, efectivamente es así, ¿no? Actualmente la sensación térmica del mercado de software de las partes, de las personas que construimos software, y que espero que ustedes también se sumen, que les pique el bichito, ¿no? Está mostrando que respecto a otros periodos, incrementó, ¿sí? Un 3,56%. Así que, bien, la verdad que bien. Después viene C, que es otro lenguaje de programación, es uno de los primeros lenguajes C. Después Java, mi querido
primer lenguaje, C++, y bueno, y así sucesivamente otros más. Bueno, sigamos con Python entonces. Ya vimos para qué programar, que les vamos a hablar a las máquinas. Y como que ahí hay más máquinas, celulares, tenemos domótica, por ejemplo. Hay mucha gente que tiene casas inteligentes. Cuando se dice inteligente, es que hay un algoritmo que ante determinadas circunstancias hace determinadas cosas. Esas condiciones que estábamos viendo recién en el algoritmo, en el diagrama de flujo, no más que eso. Pero bueno, ya lo hace la máquina, no lo hacemos nosotros. Sabemos que a tal hora, por ejemplo, queremos que los vidrios, no sé, se le cambie el color, se riegue el jardín, que sense si la heladera tiene alimentos o no. En fin, un montón de cosas que son programables. Lo mismo aplica en una fábrica. En una fábrica hay herramientas costosísimas que son máquinas, y esas máquinas requieren, por ejemplo, un motor para que gire a determinado momento, y eso se programa también. Estos conceptos que vamos a ver con Python se trasladan a cualquier lenguaje de programación. Porque, digamos, el concepto va más allá del lenguaje que vamos a usar, pero el lenguaje con el que lo vamos a estar viendo es súper simple y amigable. Y su creador lo hizo teniendo en cuenta eso, pensándolo como una herramienta que sea para personas que no se dedican exclusivamente a la programación. Y eso es otra de las cosas que justamente cuando estaba preparando el webinario, pensaba que hoy por hoy la programación ya se está usando como herramienta, más allá de ser como una profesión en sí misma, ¿no? Porque uno puede ser un ingeniero de software, ingeniero, ingeniera de software, pero también puede tener en su caja de herramientas de cosas útiles para su trabajo en el día a día, puede también tener la programación como una herramienta más. La diferencia entre uno y el otro es el tipo de cosas que va a resolver. Pero las personas del mercado generalmente trabajan con reportes, las personas del mercado generalmente trabajan con volúmenes grandes de información o de datos, digamos. Excel, ¿no? Excel a morir, eso es a pleno el Excel. Y qué bueno es si tenemos todas esas cosas y empezamos a delegar la capacidad de procesamiento en la computadora, ¿no? El Excel nos ayuda. Y tiene un límite también, porque creo que más de 1 millón de registros ya no podés. Entonces ahí ya viene, por ejemplo, Python, que es súper simple y la sintaxis es muy fácil y amigable. Entonces, sabemos que Python es muy popular, las grandes empresas lo están usando, se usa en muchísimas cosas. El índice TOB es uno de los casos. Y acá viene la pregunta, antes ya de meternos un poco más en ejemplos, ¿no? ¿Quiénes pueden programar? Una de las cosas que me preguntan muy seguido a la hora de meterse en un curso es, ya tengo X años, ¿me puedo meter? Yo no tengo, yo no tengo conocimientos de computación, ¿me puedo meter? Bueno, la respuesta fácil es cualquier persona que tenga ganas de hacerlo. Sí, es el condimento esencial, el ingrediente X es que tengas ganas de hacerlo. Si vos tenés ganas de hacerlo, lo podés hacer. Hay una edad mínima en cuanto a la comprensión de las cosas, pero realmente eso también cambia de persona a persona. O sea, hay personas de 10 años que programan, y hay personas de 70 años que están empezando a programar. Tuve en un curso una persona de 70 años, entonces, y más también. Bueno, veamos entonces ejemplos de usos en el mercado. Reforzando lo anterior, no hay edad para esto. Cualquier persona que quiera hacerlo está más que bienvenida. Y de hecho es algo muy virtuoso, porque en principio programar implica pequeños desafíos, ¿no? Y esos desafíos, a medida que los vas resolviendo también, tu sistema de recompensas del cerebro, cuando los resolvés, te lo agradece. Por supuesto, es el mismo sistema que después cuando vos te trabas, no te lo agradece, ¿no? Y ese es el otro punto.
Pero se aprende a luchar con la frustración. Y se aprende a hacerlo algo del día a día, ¿no? Porque en el día a día nos pasa que no entendemos cosas, que necesitamos que alguien más nos ayude. Preguntar en la comunidad de gente de programa, en Stack Overflow, en Google. Y otra persona que nos dé una mano. Pero es un camino eso, y ese camino lleva tiempo, no es a lo que vinimos hoy. Bueno, veamos algunos usos en el mercado, porque hay muchos usos en el mercado. Lo primero que les voy a decir es que cada día se está automatizando más el mercado. Y hoy por hoy las operatorias, más de una vez, están compitiendo contra una máquina, lo cual tiene de bueno y tiene de malo. Si sos una persona que entiende mucho la operatoria y encuentra cuál es el patrón de la máquina, bueno, le vas a poder ganar. O vas a saber por lo pronto cuál es tu ventana de oportunidades. Si no es el caso, la máquina está haciendo algo y la máquina no tiene emociones. Es un código. Si el precio baja de tal nivel, compra. Si el precio sube de tal nivel, vende. Y no tiene las condiciones que nosotros sí tenemos, emocionales, de dudas, que bueno, todo orbita lo mismo. Cosas que veo que usan son para herramientas de reportes, ¿sí? Por ejemplo, correr un screener, armar gráficos y mandarlo todo por mail. Ese es un caso que lo usan bastantes. Análisis de datos. Ese screener no me trae, o por ejemplo, yo me conecto a una fuente de datos, me traigo el historial de datos, ¿no? Los datos históricos de activos, y los empiezo a analizar. ¿Cómo los analizo? Bueno, tengo diferentes formas para analizarlo. Una de ellas es con lo que decía a continuación, que es el backtest, ¿no? El backtest está orientado más a una estrategia, pero esencialmente, para analizar datos, yo voy a utilizar las herramientas disponibles o incluso puedo ingeniarme alguna nueva yo. Puedo usar herramientas estadísticas. Si yo sé que para determinado mes del año el precio de un activo sube, no importa por qué sube, sé que sube y si en los últimos 20 años pasó, puedo de alguna forma suponer, y lo digo con comillas dobles, que este año va a pasar. Puede no pasar, por supuesto, porque el futuro no lo sabe nadie, ni la máquina. Pero eventualmente tengo la estadística a mi favor. Si los últimos 20 años pasó que sí, bueno, este puede pasar también que sí. O al menos tengo una probabilidad, ¿no?, de que sí. Bueno, screeners, alarmas. Por ejemplo, muchos de los bots que están en Telegram, ¿no?, donde uno se suscribe y avisa cuando un activo baja, un activo sube. Son alarmas. Sí, no, no está una persona detrás viendo. Puede ser que esté y que lo mande y que parezca todo un programa, pero esencialmente la idea es que eso no suceda. Bots de arbitraje. Este es un caso muy particular, porque en cripto es brutal las cosas que se hicieron el año pasado y el anteaño. Yo no estaba en eso en ese momento, o sea, sí estaba la tecnología, sí estaban metidos en todo esto de Python, pero no estaban en el desarrollo de estos bots y me arrepiento de no haberlo estado. Por ejemplo, un caso de un arbitraje, ¿no? Lo comento así general por si hay alguien que no lo sabe. Me imagino que la mayoría lo sabe, pero dejo la duda por si alguien no lo conoce, para esa persona en particular. Si, por ejemplo, yo opero en dos exchanges diferentes, ¿no? Voy a hablar de arbitraje de mercados. O sea, que compro en el mercado A, que está barato, lo vendo en el mercado B, que está caro, y listo, tengo la diferencia en nominal en unidades monetarias ahí, ¿no? Supóngase que en el mercado A compro el BTC a 23.000. Tengo un BTC. Y en el mercado B, el BTC está a 24.000. Entonces, en el mercado B me vendo y en el mercado A me compro. Yo como programa tengo acceso a los dos exchanges y conozco los precios y conozco las puntas también, ¿no? Las cajas de puntas, porque también
Tengo que saber que haya alguien de otro lado comprándome, con ganas de querer comprar. Bueno, bot de profits. Sé si yo digo, tengo una ventana operativa, en esa ventana se vende, en esta ventana se compra, y así. Esto es uno de los tantos. Ni hablar de gestión de riesgos, ¿no? Donde, por ejemplo, una ex alumna me contó incluso que están buscando ahora personas que conozcan de gestión de riesgos y Python. Entonces se va componiendo todo esto. No es que es una cosa o la otra. Es como que les va dando más herramientas a ustedes para hacer cosas. Pero bueno, listo. Ya dije toda la zaraza que había que decir. Entonces ahora ya sí nos metemos en el código. Y esta es la parte donde yo les voy a pedir a ustedes que vayan haciendo conmigo. Porque esta es la parte con la cual vamos a participar luego del sorteo. Yo les comenté que vamos a trabajar con una herramienta que se llama Colab. Colab viene de Collaboratory, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a imprimir el Hola Mundo. Eso va a ser digamos, esto es la hoja de ruta de lo que vamos a hacer hoy. Les voy a mostrar más cosas que yo voy a ir haciendo, pero estas cosas es la que estaría bueno que ustedes puedan ir practicando. ¿Y por qué estaría bueno? Porque es hacer el ejercicio, es meterse en el barro y es que ustedes puedan comprobar si es tan difícil o no lo es. Se van a poner mal si no les sale, es normal. Se van a alegrar cuando les salga, eso está buenísimo y también es normal, ¿sí? Así que nada, vamos a meter mano. Para eso, ¿qué vamos a necesitar? Los ingredientes básicamente es tener una cuenta de Google, el Gmail de toda la vida. Y si no tienen un Gmail, es una buena oportunidad para que se creen uno. Por supuesto, no tiene que ser nada. Si ustedes no tienen Gmail, tiene que ser uno que no les importa. O sea, pongan los datos que quieran poner. Esto es justamente para que ustedes se vayan metiendo y que no tengan que tener ninguna herramienta instalada en sus máquinas. Que simplemente con un navegador web, como puede ser el Firefox, el Chrome, bueno, el que sea, el navegador web de su preferencia, Safari, por ejemplo, o el Edge de Microsoft, el que ustedes se sientan cómodos puedan hacerlo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Esto, sí, ya empezamos, ya nos estamos metiendo en el trabajo del día. Vamos a entrar a colab.research.google.com, ¿sí? Ahí les pasaron el collab de la clase, con el cual, o sea, ustedes pueden ir viendo lo que estamos viendo, lo que estoy presentando. Pero más allá del collab de la clase, estaría bueno que en otra pestaña, ¿sí? Que hagan acá clic en un más, se abran otra pestaña nueva y entren a esa URL. Pero yo no les pido que crean en lo que yo les estoy pasando, les pido que analicemos juntos lo que les acabo de pasar. Finalmente, esto termina en google.com, ¿sí? Y esto de acá atrás, collab.research, es el subdominio al cual nos vamos a conectar para trabajar hoy en clase. Entramos acá con una cuenta de email, de Gmail, no de Google, y nos va a venir esto de acá que se llama, es una ventana modal. Se dice ventana modal porque si yo cliqueo acá, se me borra. O sea, es como que lo tengo en el frente y es lo único que puedo hacer es cliquear acá, si es que quiero hacer algo acá. Y si no, se borra, se desaparece, desvanece. Entonces, una vez que estamos acá, vamos a ver que acá hay una pestaña de ejemplos recientes, Google Drive, porque uno puede asociar el Colab al Drive. GitHub, que es una herramienta muy piola para analizar, para guardar código, para compartir código. Pero, digamos, lo comento así nomás, es una súper herramienta. Si les interesa programar, más adelante véanlo. Y porque yo puedo subir un Colab, que no es el caso, ¿no? Entonces venía acá abajo que hay un botón que dice Nuevo Notebook.
Le voy a dar clic ahí. Y me va a abrir un nuevo collab. Me va a abrir un cuaderno de Jupyter, lo que se llama un Jupyter Notebook, un Jupyter Notebook, según como lo quieran pronunciar. Acá arriba le voy a poder cambiar el nombre al cuaderno. El cuaderno incluso acepta en el nombre espacios. Acá estaría bueno que pongan webinar y el nombre de ustedes. En este caso voy a poner el mío. Ignacio Guardines. Y después, algo que es súper importante, porque como esto lo vamos, va a haber un sorteo y este link, el link es esta parte de acá arriba, ¿no? Esto de acá, ahora vamos a ver cómo se hace. Lo tienen que compartir. Para compartir, acá a la derecha, igual lo vamos a volver a ver, hay un botón que dice compartir. Cliquen ahí y se les va a abrir estas opciones. Entonces, personas que tienen acceso, en este momento lo tengo yo solo, y Guardines, ¿no? Ignacio Guardines. Acceso general está restringido. Cliqueo acá y pongo que cualquier usuario que tenga vínculo. Y listo, acá copio el vínculo. Y luego lo voy a poner en un formulario que le vamos a compartir para nada, es la prueba de trabajo, es el proof of work esto del webinar. Es para que después podamos de alguna forma incentivarles a ustedes a que lo hagan. Bien, a ver. Cecilia, pero a mí me interesa de ser posible la integración sencilla con MT4 y MT5. ¿Sabes algo de eso? No, no sé algo de eso, pero podemos hacer lo siguiente. Después de las 8 que termina el webinar, lo buscamos. Lo buscamos. Si MT4 y MT5 tiene. Te lo dejo así para que lo vayas pensando. Si tiene una conexión REST, por ejemplo, o WebSocket, ya te puedo decir que tiene integración. Después, a ver, Anónimos, atendí. ¿Qué tanto conocimiento o tiempo de estudio de Python requiere la programación? Por ejemplo, un borde de arbitraje. Bueno, eso. Sí, ahora te respondo, Nicolás. El tiempo de estudio es relativo a la persona, porque en realidad van a ver que no es mucho lo que hay que saber de Python, sino que es mucho lo que hay que practicar. Entonces, hay personas que el bot lo hacen en un tiempo relativamente corto, hay personas que en 3 meses lo hicieron, y hay personas que lo hacen en años. Porque después también hay que tener en cuenta que el bot requiere el conocimiento del mercado, ¿no? O sea, ¿qué es lo que vos querés hacer? ¿O cómo es la estrategia de arbitraje? Por un lado, vos vas a tener la pata de tecnología, que es ejecutar por ejemplo, la orden de compra, la orden de venta, obtener precio, mapear las puntas. Bien, eso es por un lado. Pero por otro lado, tenés que dar la estrategia. Y por otro lado, tenés que darle un tiempo de análisis y de testing a ese ejemplo. Así que para darte una respuesta no es una respuesta muy, muy alegre, porque decir, depende de la persona, no te estoy dando un tiempo. Pero hay personas que lo hacen en poco tiempo, hay personas que lo hacen en mucho tiempo. El punto es que te tome lo que te tenga que tomar a vos y que el procedimiento también lo puedas ir disfrutando. El arbitraje siempre va a estar, solo que quizás te puede llevar más o menos tiempo. Me acuerdo de un grupo de operadores al que entré que me decían, el mercado abre todos los días. Sí, José Ignacio. Nicolás, bueno, con el copy del vínculo, si sí hay que hacer algo, una vez que lo tengamos, ahora lo que vamos a hacer, esto listo, lo termino acá, esto lo dejo acá momentáneamente y después lo vamos a compartir en un formulario, ¿sí? Para poder dar fe de trabajo de que lo hicimos, de que estuvimos laburando y que tengan la participación de la beca para el curso de Python. Para entrar a Colab, José, mira qué grande, José Ignacio, tocayo. Simplemente hay que entrar a colab.research.google.com, ¿sí? Que está ahí, justo lo pegamos en el chat
de Zoom. Una vez que entras ahí, se te abre esto, esta pantalla de bienvenida, y acá abajo vas a nuevo notebook. Cliqueas ahí y ya se abrió. Ahí ya tendríamos la base. Después vamos a ver lo de compartirlo, pero vamos a empezar con esto y ahora. Bueno, cursos de Python hay muchísimos. La realidad es que en Internet hay un montón de cursos, incluso gratuitos. Acá voy a tirar un chivo, ¿no? O sea, vamos a hacer un curso que también es parte del programa de formación, que un excelente programa, realmente las temáticas que toca es muy abarcativo. Pero bueno, la parte de Python, nosotros en el Mato Garrofe School y BCR Capacita vamos a hacer un curso. No hay conocimiento, no, de hecho no hay requerimiento previo, porque se empieza de cero. Entonces, el Excel avanzado, no sé en qué aspectos lo utilizás, pero como el curso va por otro lado, no necesitarías. Eso, text, podemos ver después lo del dashboard, para ver si con lo que vamos a ir hablando. Eso, ahora después de clase les muestro. Pueden entrar a la página del Math Rofe School y MTRS School, y acá tienen la temática. Acá tienen, bueno, todos los cursos que pueden ver. Esta es la actividad de hoy que estamos haciendo ahora. En la parte de cursos, están buenísimos, están todos muy buenos. A mí me gusta, soy bastante, ya lo veo, estos cursos también son espectaculares. Acá hay uno, Introducción a Programación y a Python. Entonces acá se los dejo en el chat por si lo quieren chusmear y ya seguimos con... Ahí lo voy a poner en el chat. Bien, ¿qué tiene, no? Lo que vamos a estar viendo ahora, variables, operaciones, flujos, ciclos, conjuntos de datos, listas. Y ya nos vamos metiendo de vuelta en eso, ¿no? Manejo de excepciones, archivos CSV, el data frame, que es, vamos a decir que no es exactamente eso, pero es una forma de comunicar el Excel con nuestro programa en Python. Bueno, acá tenemos un breve paneo de lo que se ve, ¿no? Los títulos, por si a alguien le puede interesar. Ahora voy a correr un poquito de las preguntas. Después de las 8 seguimos lo que haya que seguir, no hay ningún problema. Y sigo con esto de acá. Bueno, van a ver que cada tanto les va a aparecer este cartel que dice entorno de ejecución desconectado. Se desconectó el entorno de ejecución por inactividad, o sea que la pantalla esta hacía rato que estaba sin ningún cambio. O por alcanzar su duración máxima, que puede ser que cada cierto tiempo efectivamente se desconecte. Porque, ¿qué pasa? Acá vamos a... Lo que hay detrás de esto... Nosotros tenemos una computadora, ¿no? Que nos es prestada por Google, lo que se llama Google Cloud Computing, o en realidad se llama Google Cloud Platform, ¿no? Y para asignar recursos y que no se les sature, ellos lo van reciclando. Nos prestan la máquina, tenemos un rato, y después se recicla para otra persona, para otra sesión. Entonces, ya tenemos acá yo tengo acá en el título, le cambié webinar a Ignacio Guardines, y vamos a ver un poco qué es eso del entorno de ejecución. En esto del Jupyter Notebook, el cuaderno de Júpiter, ¿por qué cuaderno? Porque yo voy a poder ir haciendo anotaciones, a la vez de que yo voy a poder ir tirando código. Eso es tirar código, codificar, codear, es un poco como se usa en las jergas, ¿no? Pero yo voy a poder ir escribiendo código y voy a poder ir haciendo anotaciones. Cuando vemos esto, vamos a ver que acá tenemos dos botones, código y texto. Son los dos tipos de celdas que permite Google, de Jupyter Notebook. Yo puedo poner una
celda de código donde voy a programar en Python y una celda de texto donde yo voy a hacer anotaciones que no se van a ejecutar en Python, que el intérprete de Python no las va a ejecutar. El entorno de ejecución, o se le llama kernel también, vamos a pensarlo como una gran mochila donde se van a ir cargando las cosas que voy ejecutando acá. Ya vamos a ir viendo qué cosas se pueden cargar. Entonces, y esto que vamos a hacer ahora es la cosa fundamental de cualquier tecnología nueva que queremos aprender, que es el hola mundo. El hola mundo, están los detractores, ¿no? Están los bears de... Sí, por favor, conéctense al entorno de ejecución. Sí, acá vienen al entorno de ejecución, sí, y por ejemplo, acá van a decir, en realidad cuando ustedes abren el Colab, cuando ustedes abren el Colab y escriben algo en Python, ya se están ejecutando. ¿Cómo saben si están si está activo la sesión? Por esto. Bueno, yo no la tengo activa, por lo visto. Voy a hacer algo. Yo voy a empezar con el Hola Mundo, ¿sí? Es lo que les voy a pedir que hagan también. El Hola Mundo es lo mínimo necesario como para empezar a utilizar una tecnología. ¿Qué implica eso? Implica que tenés el entorno levantado. En este caso ya tenemos a un intérprete de Python que nos es prestado por Google y que nos va a devolver en la pantalla lo que nosotros hagamos. Los lenguajes de programación siempre tienen una herramienta que nos muestra por consola, por pantalla, algo que le pasemos. En el caso de Python se llama print. Esto es una función. Una función que va con un nombre de función, que se llama print, y va con paréntesis. Dentro de los paréntesis van los argumentos, lo que nosotros le vamos a pasar. Vamos a ver, excelente pregunta ahí. No, todavía no. Lo que habría que apretar es en código. Pueden apretar en código y en texto. Vamos a apretar en texto. En texto vamos a ver que son celdas diferentes. Yo lo que voy a hacer es... Estas que tienen acá, este simbolito de play o este triángulo, me da la indicación de que yo lo puedo ejecutar. Mientras que esta que está acá, no me aparece ese símbolo. Y me aparece formatos de texto. Porque esencialmente es eso, ¿no? El Colab que les vamos a compartir de la presentación tiene estas cosas, tiene este formato que incluso tiene lo que se llama notación markup, ¿no? Yo le puedo poner con las almohadillas, darle mayor o menor importancia al texto. Yo puedo decir, esto es un título. Aldo, hola Aldo, tanto tiempo. Qué raro, a ver si... Sí. Ahí me comenta Aldo que no puede ver los chats. Las preguntas creo que no, pero claro, no hay chat, exactamente. Como es un webinario, no hay chat. Es por eso. Sí, gracias. Bueno, esto es un título. Cuando yo lo ejecuto, o sea, sí se ejecuta, solo que no se le da play. El mero hecho de cambiarme de celda ya... Lo interpreta como tiene que ser, como título, ¿no? Entonces, esto es un título principal y voy a agregar más casillas de texto. Esto es un título de segunda. Perdón, me confundí. Digamos, esto es un subtítulo. Título. Voy a pasar a la siguiente celda. Y así cada vez que le voy agregando más almohadillas, ¿no? Más numerales, se va haciendo cada vez más chico y va perdiendo importancia. Hay gente, perdón, como es un webinario, no tiene chat. Solamente tenemos el Q&A, que es donde vamos a ir preguntando. Y a medida que las voy viendo, las voy respondiendo. Y así va siendo el título cada vez más chico, ¿no? Lo cual denota una importancia menor o que es algo dentro de algo de mayor preponderancia. Bueno, acá tenemos para hacer anotaciones. Podemos pegar imágenes, pegar links. Y acá, en estos de acá, que incluso tienen, fíjense los corchetes. Los corchetes tienen
Tienen un sentido, pues nos van a ir diciendo cuál se ejecutó primero y cuál se ejecutó después. Y este sí, acá sí es donde le tengo que meter todas las pilas. Vamos a poner acá print y entre paréntesis le vamos a pasar a esta función, que es lo que queremos que imprima. Nosotros vamos a escribir lo que para los lenguajes de programación se llaman palabras o cadenas de caracteres. Las cadenas de caracteres son un tipo de dato y se definen con comillas dobles o con comillas simples, en el caso de Python, como quieran, pero el punto es que con la que inicia y con la que termina. Y entre ellas, el texto que quieran ponerle. Acá voy a poner hola mundo. Y voy a poner el signo de exclamación de alegría, ¿no? No lo hago balanceado el signo de exclamación, se van a disculpar, no le pongo el de apertura, como debería. Y una vez que tengo eso, voy a venir acá, puedo hacerlo con Shift Enter o puedo venir acá con el mouse y darle play. Ahí está. Y ahí se está ejecutando. Cuando se ejecuta van a ver que tarda un poquito. ¿Por qué? Porque Google me está asignando una computadora acá atrás. Y acá fíjense, esta es la muestra fehaciente de que ya está conectado. Les dispone una memoria RAM y les dispone un disco. Cuando está esto así, significa que ya tienen. El sistema este está operativo, ¿sí? Ya, y está funcionando además. Fíjense qué pasó acá. Yo puse en esta celda Hola Mundo y acá abajo se imprimió Hola Mundo. Bueno, esto así que parece una cosa simple, es importantísimo. Implica un montón de cosas. La primera es que estamos ejecutando Python. Acá hay un montón de cosas detrás que las hace Google por nosotros. Ok, sí, pero están ejecutando Python. Eso es fundamental. Entonces ya tenemos todo un ciclo completo. Ahora después lo vamos a agrandar y lo vamos a complejizar un poco más. Vamos a decir que esto es la condición suficiente para el sorteo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Y ya les propongo, hacemos la parte de cargar los datos para el sorteo. Un poco más adelante hacemos el sorteo en sí. Pero ahora les voy a pedir que hagan esto, ¿no? Que hagan en una celda, pongan print, así como está escrito, y entre paréntesis, hola mundo. Pueden ponerlo con comillas simples o con comillas dobles. Y por si alguien se confunde con la sintaxis, también se los voy a pasar en el chat que acá, el que tenemos para la presentación. Como no es un chat que se pueda compartir, pero sí lo van a poder ver ustedes. Ustedes no pueden chatear ahí, pero sí lo pueden ver. Bien, eso Sergio que te pasó, te pido que reinicies el entorno de ejecución. Habrás hecho un igual en algún momento y ahí se te rompió lo que te contenía print adentro. Para reiniciar el entorno de ejecución, venís acá y ponés reiniciar el entorno de ejecución. Ponés que sí y listo. Entonces, una vez que Jesús, si usás Colab, inicialmente no es necesario instalar Python. No es necesario. La respuesta concreta es no, no es necesario. Después puede ser que vos precises Python porque instalarlo, porque precisás que tu código escale y hacer muchas cosas, o sea, hacerlo mucho más grande. Pero no, no, en absoluto. Para aprender Python no necesitas. Bien, Nico, no hay ningún problema. Para ejecutar, o sea, nosotros copiamos en una celda de código, venimos acá, pinchamos en código, ¿sí? Ahí se creó una celda nueva. No, por nada. Pegamos y ponemos print, hola mundo. Pegamos eso, así como está. Entonces, una vez que está ahí. Podés hacerlo tanto con Shift y Enter de la computadora, la flechita acá por arriba y el Enter, o podés venir a este triángulo que está acá a clicar ahí. Eso es ese es el acto de ejecutar. Sí, siempre va escrito en minúscula. Sí, totalmente. Y me sumo a tu pregunta, ya que Python es sensible a la diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Así que sí, print siempre va en minúsculas. Bien, bueno, una vez que tengan hecho eso,
Vamos a venir acá a compartir. Y acá abajo, voy a achicar un poco esto porque no se me ve el. Si ven que giro mi cabeza es porque tengo dos monitores. En uno es donde yo veo el Zoom y el otro es donde tengo el colado. Disculpen, es eso, ¿no? No es que esté girando la cara a ustedes, sino que es donde tengo el colado para trabajar. Entonces acá viene a la parte donde dice copiar vínculo, ¿sí? Acá estaría bueno que cualquier persona tenga acceso, que puedan poner acá, cualquier usuario tenga el vínculo. Ponen copiar el vínculo y eso se va a copiar en su, lo que se llama el clipboard de su computadora. Una vez que lo tienen, ahí les vamos a pasar cuál es el formulario para la inscripción al sorteo. Este es el formulario al cual cuando ustedes ingresan, yo ya hice una pequeña prueba, ¿no? Por eso yo ya no lo puedo completar de vuelta. Como estoy registrado con Gmail, yo ya lo respondí. Y por supuesto, mi respuesta no vale, obviamente. Entonces, les voy a pedir que para quien quiera, se suscriba ahí a ese formulario. Damos 2 minutitos y seguimos, ¿sí? 2 minutitos para que se puedan registrar al formulario. Y después seguimos con el resto de la clase, que hay muchísimas cosas todavía. Sí, Natalia, ahí lo paso en el chat, ahí en el chat general, ahí está el link. No sé si lo pueden ver, ahí lo vuelvo a pasar. A ver si se ve mi chat acá. Arriba en Zoom, donde está la parte de chat. Esa, gracias. Sí. Confirmen, porfa, si lo pueden ver. Acá arriba viene la parte de chat y ahí deberían verlo el chat para la inscripción. Avisen, porfa, si. Bien, buenísimo. Genial. Gracias, Ayelen. Buenísimo, Leo. Genial, Natalia, bien. Ese link en el formulario. ¿Este de acá? No, en el que yo abrí no, porque yo ya lo respondí. Es de una sola. Está bueno, si le puedes poner el título, está bueno, porque nada, te hace hacer más cosas a vos, pero nada, no hace falta. Buenísimo, Mati. Me quedé preocupado con lo que puso Cecilia. ¿No ves el formulario? Confirmame, por favor. Ah, bueno, buenísimo. Bueno, genial. Bueno, mientras sigo. Bueno, vamos todavía, bien ahí. Solicitar link al colapso. ¿Qué se completa ahí? Ah, no, claro. Sí, porque seguramente vos estás. Solicitar el link al colapso. En lo del link al colapso deberías pegar el colapso tuyo. O sea, venís acá. Ponele, yo lo voy a hacer con el mío, ¿no? Vos deberías hacerlo con el tuyo. Abriste tu collab, ¿sí? Venís acá a compartir. Acceso general restringido. Está bueno que lo pongas acá cualquier usuario. Y acá abajo dice copiar vínculo. Una vez que lo copiaste, metes ahí y listo. No sé si contesté tu pregunta. Bien, genial. No sé si, Meriné, si contesté tu pregunta. Si no, por favor, decímelo. Confirmame, por favor, así. El link de Colab es el que vos estás armando. Es tu Colab donde vos haces tu Hola Mundo. Ese es el link del Colab. O sea, tendrían que poner acá, donde ustedes crearon el Colab, abrieron un nuevo Colab. Incluso se puede hacer desde celular, eso está muy, muy piola. Acá ponen print. Así, ¿no? En minúscula y todas estas letras, así como está. Print. Hola mundo. Lo guardan. Control S. Pueden copiarlo si quieren, para que no se mareen.
Y directamente ese es el link. Vamos, bien, vamos, alegro, Inés. Genial. Bueno, si llegas a. Después se le puede cambiar el acceso, ya eso queda a criterio tuyo. Van a participar igual. La idea es que participen y que lo prueben, ¿no? Básicamente es eso. Bueno, ya creo que. A ver qué cantidad de. No sé si tenemos ya un número. Bien. Vea, yo mientras estoy acá viendo preguntas, ya en breve seguimos con el webinar, ¿sí? Voy a ver cuántos tenemos ya submitiados. No debería. No debería ser que no te deje compartir el collab. Vos deberías poderlo como compartir y bueno, si no lo pusiste, tampoco pasa nada. No. Sí, Dana, ahí lo veo. Bien, tenemos un lindo número ya, ¿eh? Ya tenemos 94, no, 91. No, en principio no, solo Python. Por lo que yo conozco, es solamente Python. A ver, Dana. No sé, ya tenemos 92. Bien, bien. Estoy viendo acá. Dana González, sí, estás. Estás. Pero sí, es tremenda. Y cuando se meten con inteligencia artificial, Google deja usar lo que son las TPUs. Porque uno puede usar la CPU, la GPU, que es la placa gráfica, ¿no? Con la que se hacen las proof of work en las criptos. Y también están las TPU, que son mucho más optimizadas para lo que son los tensores de TensorFlow. Vamos, bien ahí. No, sí, no te preocupes. ¿Cómo ves si se compartió mi collab? Básicamente vas acá a la parte de compartir y una vez que estás ahí, venís a cualquier usuario, acceso general. ¿Quiénes tienen acceso? Acceso general, cualquier usuario que tenga el vínculo. Con eso ya estaría. Si dice eso, ¿cómo se realiza la conexión con los mercados? Bueno, Ariel, una pregunta. En general, para la conexión a los mercados se hace por medio de librerías, ¿sí? En Python, así como tenemos el print que nos muestra por pantalla, eso es una herramienta, no una función. Las funciones muchas veces están enmarcadas, están guardadas dentro de lo que son las librerías. Esas librerías yo las puedo tener ya disponible en lo que es la distribución estándar o puedo tener que traerlas. No, las tengo que descargar e instalar e importar. Con esas librerías yo hago la conexión desde mi máquina hacia los mercados. Por ejemplo, la plataforma de la Bolsa de Comercio de Rosario tiene una conexión REST, ¿sí? Donde uno se conecta y pide información. Y el ROFEX, a través de la plataforma de Primary, también tiene acceso a lo que es el malware ROFEX, ¿no? Así que, sí, Joaquín, va a quedar grabado. Va a estar unos días, tengo entendido, no sé cuántos, pero se va a quedar grabado. Así que es cuestión de conocer un poco la teoría detrás y después es bastante simple la conexión en sí misma. Para importar la información hay que ir a la parte de comandos. Sí, para. Estamos hablando, importar, estamos hablando de la librería esta, ¿no? Que estaba comentando recién Ariel. Si es eso, sí, se va a hacer por medio de lo que es import. Y bueno, puede ser que eventualmente haya que instalar la librería. Me da cosa porque, nada, tengo que explicarle un montón de otras cosas y no puedo mostrarles eso. Pero sí les puedo mostrar, por ejemplo, vamos a ir con un ejemplo. Una de las librerías. Se llama, una librería que vamos a usar mucho es Random. Y Random se usa mucho para simulación. ¿Por qué? Porque nos da, nos,
Nos hace la simulación, o sea, nos da la aleatoriedad, nos permite hacer algo aleatorio en un mundo determinístico. En la computadora, la mayoría de las cosas son determinísticas. ¿Cómo hacemos que algo sea estocástico? ¿Cómo generamos una aleatoriedad? ¿Cómo hacemos, por ejemplo, un backtest? A veces nosotros necesitamos hacer simulaciones. Y para simular, lo que hay que hacer es generar un conjunto de datos y probar nuestra estrategia con esas diferentes condiciones. Entonces, vamos al caso de la librería. Antes de eso, quiero llevarles a qué es el concepto, ¿no? Supóngase que yo tengo una fábrica. La fábrica, yo me dedico a hacer autos, por ejemplo, ¿no? Autos chiquitos, vamos a llamar un auto chiquito para que el volumen no sea de cosas sea muy grande. Entonces yo tengo el taller donde propiamente fabrico el auto y tengo los diferentes depósitos donde tengo las diferentes herramientas y los materiales. El taller vendría a ser nuestro Python, nuestra celda de código. Pero por otro lado, tenemos los depósitos donde tengo las diferentes herramientas. A la hora de que mi taller sea agradable para trabajar, yo tengo que ir trayendo las herramientas que necesito. ¿Sí? Entonces, si yo necesito trabajar con cosas de pintura, voy a ir a buscar al depósito las herramientas de pintura y las importo, las traigo y las dejo en mi taller. Entonces, para hacer eso, en Python se utiliza, y no solo en Python, en la mayoría de los lenguajes se usa lo que es import. Con import, yo estoy diciendo, si la librería se encuentra en mi depósito, tráela. Si no, voy a tener que hacer un install. Pero eso no se preocupen, eso no es tema de hoy. No, no se abrumen. Es simple, cuando lo vean, si no lo entienden, no se preocupen, eso es a lo que voy. Entonces voy a importar random, ¿sí? Que es una librería que ya viene en esta distribución. En Colab vienen algunas herramientas que cuando nosotros trabajamos por afuera de Colab, no tenemos y las tenemos que instalar. A esta librería yo le puedo poner un alias. Para el alias se utiliza esto, más. Entonces puedo poner RD, por ejemplo. Pero lo voy a dejar así random. Entonces voy a decir random punto choice, por ejemplo. Choice es una función que me elige un elemento de una lista. Las listas en Python están determinadas con los corchetes, ¿sí? Con los corchetes. Es el momento. Ahí está, ¿no? Acá tenemos los corchetes. Entonces voy a poner choice entry, por ejemplo. Yo quiero saber qué voy a comer de fruta a la noche. Como soy una persona que no quiero tomar esa decisión, se la voy a dejar a la máquina. Entonces voy a decir, de frutas voy a comer pera, manzana o uvas. Bien, entonces esto me va a devolver, y eso que me, esto cuando se ejecute, me va a mostrar por pantalla, porque Colab tiene una, Jupyter Notebook tiene una particularidad. Cuando en la última línea de la celda, en la última línea de la celda, hay algo que expresa un valor, que devuelve un valor, ese valor es impreso automáticamente. No necesito poner print. Podría hacerlo, pero no necesito. Entonces le digo a Python, che, ayúdame, no sé qué comer, ¿qué como? Bueno, hoy toca uvas. Podría volver a probar y puede volver a salir el mismo, pero puede no. Entonces, este es el. Esta es la cuestión así aleatoria. Bueno, actualmente no estaría saliendo manzanas, pero básicamente choice es eso lo que hacen. Después puedo elegir más de una. Por ejemplo, yo le puedo decir lo que se llama el sample, ¿no? Dame, sampleame de este grupo de frutas, dame dos. ¿Sí? Le voy a decir, bueno, dame dos. Bueno, me da manzanas y uvas. Bien, este es un pequeño ejemplo de cómo importamos.
Sobre lo que preguntabas vos, Gustavo, sí, hay plataformas que son pagas. Por ejemplo, las APIs del MathBarrofex no son pagas. Sí tenés que hacer un proceso de homologación donde te van a estar de alguna forma verificando cómo es el consumo. Después tenés otras plataformas como por ejemplo la IOL, con la cual te puedes conectar a Mercado. La plataforma de la Bolsa de Comercio de Rosario, tengo entendido que tampoco es paga. Y después sí, tenés otras que... Claro, sí, tenés que importarlas. Sí, totalmente, sí, Marcela. En todas tenés que importarlas, indistintamente de cuál sea la herramienta con la que la estés usando. Si vos estás usando un archivo de texto común con Python a secas, también tenés que hacerlo. Sí, y si la librería no la tenés en tu computadora, tenés que previamente instalarla. Sí, las librerías siempre las tenés que importar. No sé si eso responde tu pregunta. ¿Qué error te tira? Ahí. No sé, la colección de NFT la tenés que de alguna manera mintear. Tenés que ver cómo es el proceso de minteo. Ahí la idea es cómo vinculás una cosa con la otra. Así que bueno, vamos a ver cuántos inscriptos tenemos en el sorteo. Tenemos, bien, 100 personas inscriptas. Bien. Import random. Claro, sí, exacto. Te tira error. ¿Por qué? Veamos esto de acá. Y ahora te vas a dar cuenta por qué. El sample, después de los paréntesis, tiene dos argumentos. ¿Cómo te das cuenta que tiene dos argumentos? Primero tiene este argumento, que es una lista, que está encerrado entre el corchete de apertura y el corchete de cierre. Tiene una coma y tiene el segundo argumento, que es un número, que es la cantidad de elementos que quiero que se emplee. Bueno, ¿qué es lo que dice ahí, no? Dice type error. Bien, gracias. Repito, acá hay una de las preguntas. Hay alguien que tiene problemas con el sample, ¿no? Que dice que le está tirando error. ¿Cuál es el error que le tira? Bueno, esto también sirve porque es parte de nuestro trabajo convivir con los errores. Y eso está bien que hayan errores. Es parte de la vida, o sea, uno se equivoca. Entonces, ¿cómo no nos vamos a equivocar acá? Por supuesto, nos vamos a equivocar. Nos vamos a equivocar, vamos a fallar y vamos a aprender a cómo solucionarlo. Si yo pongo esto así, me va a tirar sample, me dice type error, ¿no? Acá lo que me está diciendo el intérprete es que algo falló. Me dice, se perdió un argumento posicional requerido. Claro, porque no le estoy diciendo cuántos quiero que mu la muestra, no le estoy diciendo cuántos quiero que saque. Entonces yo le digo que me dé dos, ¿sí? Coma, dos. Entonces tengo un argumento acá, entre los corchetes, coma, es la separación entre los diferentes argumentos, dos. Más a la pera. Ahí lo tengo. Scala es un lindo lenguaje. No sé a qué dominio, en cuál dominio de negocio estás mencionando, pero si querés. Los corchetes, bien. Después de las 8, si querés, lo vemos. ¿Por qué los corchetes? Excelente pregunta. Y a eso me lleva a volver al webinario, ¿no? Es decir, los corchetes me sirven a mí porque lo que indican los corchetes en el lenguaje es que es una lista de elementos. Nosotros tenemos los valores, ¿sí? Nosotros en los lenguajes de programación vamos a trabajar con valores, con los datos. Y esos datos nos van a servir a nosotros para poder generar conceptos. Y es muy importante el tema de generar conceptos. Eso tiene que ver con lo que se llama las estructuras de datos, ¿sí? ¿Por qué es importante lo de generar conceptos? Porque cuando yo programo, le estoy diciendo a la máquina que haga algo, pero le estoy dando la idea de algo que yo quiero resolver. Entonces, si yo me quiero
conectar con el mercado, yo le voy a tener que pasar ciertas cosas. Y el mercado me va a devolver ciertos valores. Esos valores van a tener un sentido que cuando nosotros lo leemos lo podemos interpretar. Entonces, yo tenía que resolver mi modelo de negocio, mi problema, era qué fruta como a la noche. Entonces, como no sé qué fruta comer a la noche, lo que hice es crear una lista de palabras. Los corchetes lo que implican son la lista, es esta enumeración de cosas. Yo le voy a decir que tengo frutillas, coma, otra palabra, tengo peras, coma, tengo mandarinas, coma, y tengo, por ejemplo, kiwi. ¿Sí? Entonces, una de las formas de crear este tipo de datos compuestos, que son las listas, que son los grupos, ¿no? Es un grupo de cosas, un grupo de palabras. En este caso, la palabra me sirve porque cuando me devuelva el sample, una, dos, o las que yo necesite, yo voy a leer las palabras que salieron ganadoras, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora en un ratito con el sorteo? El sorteo vamos a hacer un sample de dos personas y vamos a hacer unas cosas locas, así como para que lo veamos. Así que no sé, Cecilia, si eso contestó. Ojalá que sí, si no, después volvemos a preguntar. Pero básicamente con esto lo que hago es la forma que tiene Python sintácticamente de describir que voy a tener un grupo de cosas. Un grupo que acepta repetidos, ¿sí? Yo puedo poner frutillas dos veces ahí, está bien. Visual Studio Code, no sé si se puede relacionar con Colab. Es una buena pregunta. Ahora después de. Después en el after class, en el after webinar lo vemos. Yo calculo que sí, porque Visual Studio Code, que es un IDE, ¿el IDE qué es? Es un editor de texto con un. Acá preguntan, alguien que está. Julián pregunta que si Visual Studio Code se puede vincular con Colab. Visual Studio Code es un editor de texto, ¿sí? Que tiene muchos esteroides. Tiene un montón de agregados para poder tener el entorno de desarrollo integrado, que eso es lo que es lo que es, ¿no? Es lo que se llama un IDE. Un IDE es un entorno de desarrollo integrado. Nosotros podemos codificar, podemos probar, podemos tener integración con otras herramientas. No sé si Colab la tiene con Visual Studio Code. No sería raro igual, ¿eh? Porque yo, o sea, no sé. De todos modos, rompe también un poco con el sentido de Colab, porque la idea de Colab es que vos no tengas un editor de texto. Así que la pregunta, la primera respuesta que se me viene a la cabeza es que no debería. ¿Se utiliza para realizar predicciones? Sí, totalmente. Sí. Sí, se utiliza. ¿Es simular la función de los corchetes en la fórmula de Excel? No sabría. Yo no soy mucho de usar Excel. Puede ser, ¿eh? Si el código acepta repetido, aumenta la probabilidad de elección. Claro, exactamente. Sí, totalmente. Aumenta la probabilidad, sí. Sí. Por eso fue la idea de limitarlo a una respuesta del formulario, para evitar eso. Lo mejor para usar Python es Anaconda. Esta respuesta es mate una fruta, puedo hacerlo con información que trae. Sí, totalmente. Podés hacerlo, sí, claro. Bueno, sí, totalmente. Vos podés hacerlo y un poco la idea es esa, ¿no? O sea, nosotros lo vamos viendo paso a paso, pero la idea es que después, esto que está acá escrito, está, como se diría, hardcoded, ¿no? Está escrito en duro. La idea es que esto venga de otro lado. Yo voy a la verdulería, le pido las frutas que tiene, las etiquetas, los nombres. Entonces, los nombres disponibles, quiero elegir una. Bueno, listo, le escribo. Y ya, digamos. Bueno, sigamos un poco acá entonces. Les quiero contar todo esto antes de que se termine la hora. Me vuela el tiempo acá. Vamos a ver qué son las variables. Hasta ahora ya vimos cómo ejecutar nuestro primer programa. Las variables es uno de los. La variable es uno de los conceptos primitivos fundamentales de los lenguajes, de la mayoría de los lenguajes, no de todos,
porque de hecho cada paradigma tiene su definición de lo que es una variable, pero en el nuestro vamos a decir que es fundamental. La variable la vamos a pensar como una caja, ¿sí? Una caja a la que vamos a rotular, y tiene un motivo por qué la queremos rotular, porque en algún momento la vamos a utilizar a la caja. Entonces, para utilizarla tenemos que poder ir a buscarla. Para poder ir a buscarla, tenemos que llamarla de alguna manera. Supónganse que nosotros tenemos en el depósito cajas de diferentes cosas, ¿no? El ejemplo este de los cochecitos de juguete. Entonces, tengo en una caja dinero disponible, que es un número, ¿sí? Y acá, de hecho, aprovecho para mechar también con los tipos de datos que acepta la programación. Recuerden que nosotros estamos en el mundo digital, y en el mundo digital nosotros vamos a conceptualizar cosas de la realidad. Esas cosas de la realidad pueden ser ideas, pueden ser cosas como, una cuenta comitente, ¿sí? Una cuenta comitente que tiene contratos, ¿cuántos contratos tiene? Esa conceptualización va a tener palabras, como por ejemplo el nombre del dueño de la cuenta, va a tener palabras como la lista de contratos, de los tickers, ¿no? Por ejemplo, tienen contrato dólar futuro, tienen contrato de soja, contrato de maíz, ¿sí? Entonces, por un lado tienen el ticker, por otro lado tienen números, esos números son cuántos contratos tienen de cada uno, cuál fue el precio de concertación. Bien, y así. Entonces, con toda esa ensalada, nosotros vamos a ir modelando nuestro sistema, nuestro programa. Entonces, si ustedes quieren arbitrar, tienen que tener, por un lado, variables en una caja. Bueno, ¿cuánto dispongo de lo que yo voy a arbitrar? ¿Qué dinero dispongo? Entonces, las variables son nuestros contenedores, son nuestras cajas donde vamos a guardar valores. Para crear una variable en Python simplemente la tengo que declarar, escribir, y vamos a utilizar lo que llaman el operador de asignación. Entonces, volviendo a este que está acá, acá había una pregunta, el import random es para traer, random es una librería, una caja de herramientas que tiene un montón de funcionalidades. Una vez que lo importo, que ya está, ya viene con todo acá, después la puedo utilizar escribiendo el mismo nombre de la librería punto la función que yo deseo usar. Tiene muchas funciones random, ¿sí? Una de ellas es sample. No, con cualquiera, ahora cualquier base de datos vas a tener una librería que te va a conectar. Te puedes conectar con MySQL, con MongoDB, con Redis, la base de datos que quieras. MariaDB también. Entonces, la forma de importar una librería es por medio de import. Random es una librería, una caja de funciones, y una de esas funciones se llama sample. ¿Cómo la uso? Random en la librería, punto sample, y entre los paréntesis le paso los argumentos. No te preocupes si no se entiende mucho. Es un tema muy avanzado este, porque es parte de ya empezar a usar cosas que ya están hechas. Ahora simplemente es como tener presente que está ahí y que existe. Con el tiempo ya lo vas a ir entendiendo y lo vas a ir usando, como nos pasó a todos, ¿no? Porque a mí también me pasa lo mismo. En este caso simplemente lo comenté porque alguien lo preguntó. Bueno, vemos el tema de las variables. Entonces, yo voy a insertar varias celdas de código. Voy a poner una variable que se llame nombre. Voy a poner el igual. El igual es el operador de asignación. Yo le voy a decir a una caja que voy a tener en la memoria, ¿no? Porque nosotros ahora vamos a trabajar en la memoria dinámica de la computadora. Entonces, a una variable que le voy a llamar nombre, le voy a asignar un valor. Nombre tiene todo el sentido de que va a ser un texto, ¿no? Entonces, como va a ser un texto, le voy a poner entre comillas. No, le voy a poner mi nombre. Pues se me ocurrió poner mi nombre, digamos. Y después voy a poner print. Y esto es lo copado, ¿no? Que yo le puedo pasar una variable
y me va a imprimir el contenido de la variable. Le voy a poner print nombre. Lo ejecuto y me devuelve Ignacio. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora le voy a poner mi nombre completo, por ejemplo. Le voy a poner Ignacio Guardines. Lo vuelvo a ejecutar y me va a tirar error. No me tiro error. ¿Por qué? Porque en el entorno de ejecución ya quedó grabada una variable con el valor de nombre. Ahora creé otra variable, pero nombre sigue existiendo. Ahora lo que tendría que poner acá, si yo quiero nombre completo, es nombre completo. Entonces ahora me va a decir Ignacio Guardinas. Ahora bien, ¿qué otro tipo de datos puedo poner ahí? Bueno, puedo poner varias cosas. Puedo poner, por ejemplo, saldo disponible. Fíjense otra cosa, ¿no? Yo estoy ejecutando en diferentes celdas. El entorno de ejecución es el mismo. Una vez que cargo una variable de entorno de ejecución, esa variable ya después puede ser utilizada en cualquier otra celda, ¿sí? Más allá de la celda en la que esté usándola. Porque el entorno de ejecución es el que mantiene las variables. Mientras el entorno de ejecución esté disponible, ningún problema. Bien, sigamos. Entonces, yo voy a crear una variable saldo disponible y ahora les voy a presentar otro tipo de datos, ¿no? A todo esto hago una pequeña aclaración. ¿Qué es el tipo de dato? Bueno, el tipo de dato es un concepto que me vincula valores y operaciones asociadas a esos valores. Entonces, para los números, yo voy a tener operaciones asociadas a los números, que son las operaciones aritméticas. Yo a los números los puedo sumar, los puedo restar, los puedo multiplicar, dividir. Después yo tengo, por ejemplo, el tipo de dato que son las variables, las palabras, el texto. Se llaman strings. ¿Y qué puedo hacer con los strings? Bueno, con los strings puedo concatenarlos. Puedo hacer un reemplazo de una variable, de un carácter. Puedo saber si un string está vacío, si no, si contiene una letra, si no la contiene, en qué posición está. Sí, es lo que se llama string manipulation. Bueno, esas son cosas que puedo hacer con los strings. Después tengo los tipos de datos booleanos. Los tipos de datos booleanos tienen dos valores, que son el true y el false, y que son fundamentales. Y son la magia de todas las estructuras de control. Dentro de las estructuras de control tenemos la condición, el if, ¿no? Si pasa esto, hace esto. La condición que habíamos visto hace un rato en el algoritmo, ¿no? Si se cumple esto, comprá. Bueno, ¿cómo defino si se cumple esto, el sí o el no? Es el true y el false. Después tenemos operadores relacionales. Bueno, voy a mostrarles el saldo disponible, ¿no? El saldo disponible, entonces voy a poner un número. Los números se ponen directamente, ¿sí? Sin comillas. Esa es la magia. Entonces, cuando es así, esto sería un número entero. Fíjense que acá puse el igual, 1000 igual y el saldo disponible. Lo que está a derecha se asigna a lo que está a izquierda. Entonces, si yo pongo acá print saldo disponible. Me va a decir, bueno, no 1000, 10.000, perdón. Ahora, yo puedo, por ejemplo, poner una forma de escribir números grandes es con el guión bajo. Sigue siendo un número, solo que es más legible porque me da más descanso visual. Yo ya lo puedo separar por paquetes, no me confundo. Sé que sigue siendo 1 millón eso. Por convención y por practicidad. Los números que referencian a precios, a saldos, en general son números con coma decimal. Entonces implica que tiene una coma, ¿no? O sea, por ejemplo, yo quiero saber el precio de un contrato, contrato X, ¿no? Contrato X. Vamos a poner precio, contrato X. El precio contrato X, vamos a decir que cuesta
873,2. Fíjese que la coma en Python se define con el punto, no se define con la coma, porque la coma como tal es un separador de valores. Separa el valor 1 del valor 2. Entonces yo podría poner algo que se llama asignación múltiple, que también me permite hacer Python. Entonces, para definir una coma decimal, va el punto. Se va a poner precio anotado X. Entonces acá me introduce en el mundo de los números flotantes, ¿no? Lo que nosotros conocemos como los reales en las matemáticas. El real es el que tiene coma. Me dicen, precio contrato X no está definido. Bueno, porque no lo habré corrido, entonces lo corro. Y ahora sí, me dice 873,2. Perfecto. Después tengo los operadores relacionales. Los operadores relacionales me van a definir, por ejemplo, si dos elementos son iguales, si uno es mayor que el otro, si uno es menor que el otro, si uno es distinto del otro. Me relacionan valores, operadores de un lado y del otro. El punto de eso es que ese valor que me relaciona me dice si se cumple. Entonces, si se cumple, yo después voy a poder, con ese valor de verdad, saber si hago o no hago algo. Entonces, dentro de los operadores relacionales tengo, por ejemplo, pregunto, ¿1 es mayor que 2? Esto así como está escrito acá, es un código en Python correcto. Es una expresión. ¿Qué va a pasar? El intérprete va a reducir esto, va a decir, acá tengo este operador de comparación relacional. El 1 es mayor que el 2. Todo eso me devuelve un valor de verdad. En este caso yo sé que no, que es falso. Me dice falso. Eso lo voy a usar más adelante en otras cosas, ¿no? Entonces yo puedo preguntar ahora si 1 es menor que 2. Entonces ahora sí me va a decir que sí, que es true. Acá tengo el tipo de datos de los booleanos, el true o false. Y tiene operaciones que yo puedo hacer. Yo puedo saber si dos cosas son verdaderas, si dos cosas son falsas. Pero bueno, eso lo dejamos para un poquitito más adelante, pues ya los voy a marear, si no. Esas son las operaciones. Tengo operaciones lógicas, ¿no? El OR, el AND, el NOT, que de hecho están acá. Pero las tienen para si después las quieren chusmear. Acá tenemos los operadores relacionales. Tenemos los operadores aritméticos. Dentro de los operadores aritméticos tenemos la suma, la resta, la multiplicación. La multiplicación de la multiplicación, o sea, dos asteriscos implica la potencia. El resto, que sirve para muchas cosas, entre ellas para saber si un número es par o no. Y dentro del uso de variables y el uso de asignación, tenemos algunos casos notables, como son los contadores y como son los acumuladores. Por ejemplo, un contador es aquel que por cada vez que pase por un lado, yo le quiero incrementar en una unidad o X unidades. O sea, tengo contador, lo asigno en cero, print contador, empieza en cero. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Yo quiero asignarle al valor que tenía antes un valor. Entonces, contador es igual al valor que tenía antes, a contador, más una unidad. O sea, vuelvo a imprimir contador. ¿Sí? Entonces, uno me da ahora. Pero puedo volver a querer a lo que tenía antes asignarle un nuevo valor. Y acá esto lleva a otra cosa importante que es la precedencia. Siempre se va a resolver lo que esté a derecha de la asignación, porque básicamente es lo que hace que esto sea posible, ¿no? Si no, yo no podría reasignar el valor que tenía antes a esto nuevo. Y es otra cosa que se despeja de acá o que surge de acá, es que la asignación se llama asignación destructiva. Porque se pierde el valor que estaba previamente guardado ahí. Entonces, contador más 1. Entonces, acá en la primera parte le sumé una unidad, en la segunda, cuando lo vuelva a ejecutar, va a sumar otra unidad. Bien. Entonces, acá me dice 2. Contador empezó en 0.
En esta línea, yo le agregué un 1. Le agregué a lo que estaba acá, que era 0 más 1. Esto me dio esta expresión, ¿no? Esto me devuelve un 1. 0 más 1, 1. Se asigna contador, por eso lo imprime 1. Acá, contador es 1. 1 más 1 es 2. Este 2 se asigna a la variable contador, a la caja contador, por eso lo imprime. El acumulador es algo muy similar, con la diferencia de que yo voy a ir acumulando cosas que voy a ir encontrando. Acá, pues, el acumulador, primero lo tengo que llamar con un nombre que sea, a que haga referencia a que es un acumulador, no tanto contador. Y eso me lleva a otra de las cosas que tenía preparadas para contarles hoy. Acá tienen todo un material que se llama para ustedes después leer, ¿sí? Y ver qué hacen. Dentro de lo que son las variables, tenemos algo que son la nomenclatura o nominar o darle nombre a las variables. El tema de darle nombre a las variables tiene un sentido muy importante. Como nosotros estamos escribiendo una historia para que el intérprete de Python la lea y la ejecute, tenemos que ponerle nombres que no sean fáciles a nosotros de reconocer y que sean, que tengan un sentido con lo que nosotros estamos queriendo hacer, ¿sí? Porque eso nos ordena las ideas y porque nos permite diseñar la solución. O sea, no sé si alguna vez escucharon que parte de resolver es un problema es poder describirlo. Bueno, eso aplica claramente también acá. Dentro de la forma de escribir variables, hay convenciones para escribirlas. Tenemos lo que es snake case, que es lo que más se usa para lo que es scripting, ¿no? Tipo lo que estamos haciendo acá, se llama scripting, porque tiramos sentencias una detrás de otra. Entonces ponemos, si nosotros usamos palabras compuestas, vamos a separar las palabras con un guión bajo. Ahora bien, si la palabra no es compuesta, simplemente ponemos todo en minúscula la palabra, ¿sí? Después tenemos otra que se llama Pascal case. Pascal case, si la palabra es única, se pone en mayúscula. Y si son dos palabras o más, las palabras se van separando con la mayúscula. Precio, la siguiente palabra, acción. Y camel case, otra que se utiliza muchísimo en lo que es sobre todo Pascal case. Y camel case se utiliza cuando uno está trabajando con orientación a objetos. Camel case, que es la forma de los camellos, ¿no? La jorobita empieza en minúscula, mayúscula, minúscula, mayúscula. Bueno, entonces tenemos palabra 1, pal 2, pal 3 y así sucesivamente. Acá pal 1 ya empieza en mayúscula, ¿no? Pal 2 y así. Y la diferencia es que tengo pal 1, guión bajo, pal 2, pal 2, pal 3. ¿Sí? La separación entre las diferentes palabras. Está muy bueno ponerle palabras, o sea, que el nombre de la palabra, de la variable, tenga un sentido y exprese lo que contiene. Porque entonces el día de mañana que va a pasar, cuando ustedes escriben al día siguiente, lo quieren ver qué es lo que escribieron, no van a entender nada si no le ponen algo que exprese lo que contiene. Entonces está bueno. Les va a servir a ustedes y les va a servir también si lo comparten con alguien más. Bien, hay algunas palabras que no se pueden usar como nombre de variable. Pero como nombre de variable, así la palabra estrictamente, ¿no? Sí se puede usar en combinación con otras cosas, pero que son las palabras claves, las keywords. Yo no puedo usar, por ejemplo, and como nombre de variable. Yo no puedo hacer and igual. Porque si yo hago and igual, me va a tirar un error. Fíjense lo que me tira, ¿no? Te lo voy a sacar un cachito. And igual 1. Bueno, ya me pintó estos bigotes acá diciendo, che, acá tenés un error. Me dice, espera una expresión. Y claramente esto va a fallar. Una sintaxis inválida. Yo no puedo usar el and como un nombre de variable. Bueno, siendo las 8. Les propongo sí, dejar 2 minutitos más para hacer el sorteo, ¿sí? Y en 2 minutitos, sí, yo me voy a quedar un rato más
Por si alguien se tiene que ir, nada, se sorteó ahora. Así que si alguien no pudo submitear su respuesta, por favor que lo haga, así participa. Está bueno, yo creo que nada, es algo lindo que se lleven. Y también lo de jugar, ¿no? Porque siempre jugar es lindo. Así que bueno, dejamos 2 minutitos, si les parece, y ya hacemos el sorteo. Y ahora les explico cuál es el script para hacer el sorteo, porque yo el sorteo se lo voy a delegar a Python, que lo haga Python. Entonces ahí vienen un par de cosas. Yo me muteo 2 minutos y seguimos. Bueno, seguimos. Vamos a hacer el sorteo entonces. Ya estamos. Bueno, ya asumimos que todas las personas que se tenían que anotar se anotaron. Y ya hacemos el sorteo final, si les parece. ¿Alguien más que se haya quedado ahí o que tenga alguna duda de cómo hacerlo? Avise, así le damos una mano. Bueno, vamos a hacer entonces el sorteo. Pero antes de hacer el sorteo les voy a explicar cómo es la mecánica de esto, ¿no? Cuando se arma un formulario en Google Form, eso se lleva, si uno lo quiere, a un spreadsheet, ¿sí? A una solución, a un Excel de Google. Entonces, por cada respuesta que ustedes submiten, se va a crear un registro, una línea. Nosotros tenemos para Python una herramienta súper útil que se llama Pandas. Y con Pandas podemos importar un archivo de Excel. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo me voy a traer el archivo de Excel. Ese archivo de Excel va a tener sus columnas. Y me voy a quedar con aquellas que yo requiera para el sorteo. Entonces, por un lado vamos a tener el índice, que es con el cual nosotros vamos a sacar a la persona ganadora,
Y por el otro lado vamos a tener el nombre y el colamo, que era la prueba de trabajo, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora sí, esto cómo viene acá. Ya tenemos, bien, 107 personas se anotaron. Denme un segundo que ya les muestro cómo. Ya hacemos el sorteo. Y por otro lado, tenemos esa función random.sample, con la cual me permite a mí, sí, tener o sea, leerle a Python que me elija por mí una muestra de dos, que es lo que nosotros queremos para el sorteo de hoy. Entonces, acá tenemos la parte de inscripción al sorteo. Yo había hecho acá un pequeño ejemplo. Entonces, acá vamos a ir al sorteo. Para eso, yo voy a venir acá, que es donde están todos ustedes, ¿sí? Los que se anotaron. Lo que voy a hacer acá es venir a la parte de Tableau. Lo voy a exportar en el formato de Excel. ¿Sí? Esta parte a lo mejor después la sacamos por si hay algún dato. Pero bueno, esto es lo que vamos a hacer. Entonces, esto se inscripción a sorteo, webinar. Listo, ese es el archivo que yo ahora me voy a subir a Colab. Porque Colab, dentro de todas las cosas que tiene, acá aparece una carpetita que me indica que es el visor de archivos. Yo tengo un visor de archivos acá. Entonces, voy a subir. Este que se acaba de subir a las 28, me bajó dos veces. Voy a agarrar el último. Acá dice recordatorio. Cuando se recicle el entorno de ejecución, se borrarán los archivos cargados. Listo, no hay ningún problema. Inscripción a sorteo. Esto lo que voy a hacer, voy a borrar este. Borrarlo. Estos son algunos que tenía antes. Estuve practicando. Voy a borrarlo. Bien, y este lo voy a renombrar. Yo subí un Excel, pero el nombre es medio largo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Por conveniencia, voy a cambiarlo. Voy a renombrar el archivo y le voy a poner sorteo XLSX, que es el formato nuevo de Excel, ¿no? Listo, ya lo tengo renombrado. Yo les conté que hay una librería llamada Pandas. Bueno, no la podemos ver ahora. En el curso, en la última clase, se ve. Pero por ahora es una librería que sirve mucho para todo lo que hacemos. Para análisis de datos y data science es fundamental esa librería. En Colab ya viene incorporada. Entonces, lo que voy a hacer es import pandas. Le voy a poner aspd, que es una forma. Y voy a hacer pd.read, que es una funcionalidad que tiene Excel. ¿Qué Excel le voy a poner? El que está cargado ahí en la máquina, que es sorteo.xlsx. Y esto lo voy a guardar en un data frame. Lo voy a llamar DF. Esto me va a ver un data frame, de hecho. DF. Bien. Y acá me trae las personas, ¿no? Bueno, este registro lo voy a borrar claramente porque yo no participo. Entonces, así, este no cuenta. Bien, para eso voy a hacer punto log desde 1 hasta el final. Listo. Ese de otro tampoco. Vamos desde el 2. Vamos desde Victoria, Ariel, Ignacio. Bien. Vamos a ver. Tenemos este registro, hay que sacarlo, y este también. Son dos de prueba que utilicé a partir de Victoria, Ariel en adelante. Que esos sí son los que corresponden. Entonces, el 0 lo voy a sacar, el 1 lo voy a sacar, recién a partir de este segundo lo voy a poner.
Esto también lo vemos un poco en el curso de básicos, que ya tenemos a partir de Victoria. Tenemos los 104 inscriptos, ¿sí? Bueno, ahora lo que tengo que hacer es sacar el nombre y el link. Y de la lista de nombres, o sea, de la lista, tengo que quedarme con la persona ganadora. Bien. Entonces, ahora vamos a esto lo que voy a hacer es asignarlo de vuelta, df igual df.log. Perfecto. Entonces acá ya tenemos a toda la lista de las personas que se inscribieron al sorteo. Si yo quisiera, podría simplemente por la columna nombre completo obtener la serie, ¿no? Yo puedo decir df. En mayúscula, nombre completo, y no me funcionó. Vamos a ver por qué no. Bueno, lo tengo que hacer de otra manera. Lo voy a hacer así. Punto log. Le voy a decir que ya tengo todo cargado acá. Le voy a decir que me traiga todo. Y de las columnas que me traiga solamente el nombre completo. Un segundo, lo saco de acá directamente. Voy a hacer así. DF, ahí. Ahí está. No. DF, acá, ahora sí. Listo. Ahí tengo la muestra, ¿no? Lo que yo quiero sacar. Ya tengo, por un lado, los índices, nombre completo y el link calculado. Entonces, yo puedo tener los IDs de los participantes. Los IDs de los participantes va a estar determinado ¿por qué? Por este número de acá, que es el df.index. Y le voy a asignar una variable que se llame ID de participantes. Bien, entonces voy a poner IDs participantes y para comprobar, ¿no? Acá tenemos los 105, pero empezando desde cuál, desde el ID 2. El ID 2 es el ID 0 lo saqué, el ID 1 lo saqué, que eran los de prueba, y llegamos hasta el 105 que es Inés W. ¿Sí? Entonces, hasta acá tenemos esto. Entonces, ahora lo que voy a hacer simplemente es. Ahora sí, ya tengo los ID de los participantes, son los números, y voy a sacar un ID de todos estos. Vamos a ver, esta es la lista, para que no, yo lo puedo correr, lo voy a asignar de vuelta, df, sí, df.log. Ya tengo acá los ID, van a ser siempre lo mismo, NW, Victoria Álvarez el primero, con ID 2. Lo vuelvo a correr, ID participantes. Efectivamente, tengo que corroborar que empiecen 2, 3, 4, 5 y todos los que ustedes se registraron, el 0 y el 1 fueron excluidos. Y son, recuerden que esto después lo vamos a borrar para no exponer, ¿sí? Pero vamos a sacar dos. Random.sample de los ID de participantes, dos vamos a sacar. Se va a asignar al ganador 1 y al ganador 2 directamente. Y ahí va, bueno, buena suerte, ¿eh? Entonces ya tenemos los ganadores. Vamos a ver, el ganador 1 y el ganador 2. Entonces, tenemos que el ganador 1, es el ID 51, que ahora tenemos que hacer la referencia. ¿Quién es el ID 51? El ganador es el ID 73. Bueno, vamos a ver entonces, vamos a ir al data frame, el ID 51 y el 73. Se vamos acá y lo probamos directamente. Entonces tenemos, ganó Natalia Ceccarelli y David Bondas. Bueno, felicitaciones a ambos. Los veo pronto en el curso y un placer. Felicitaciones. Ya son los dos felices ganadores. Ahora lo voy a pasar ahora por el chat.
David Bondás y te lo mandé por privado. Bien, David Bondás es uno y Natalia Ceccarelli es la ganadora de la segunda beca. Bien, bueno, y ahí tenemos ya el sorteo hecho. Bueno, hecho esto, ahora sí, me quedo para preguntas todas las que quieran.